el procurador antilavado de activos, Germán Miranda Villalona, y también representantes de la sociedad civil afirmaron que los partidos deben evitar su contaminación con dinero proveniente, escuchen ustedes, de carteles de narcotráfico y también de lavado de activos. Leyton Mejía, en directo ya con nosotros, nos tiene más detalles. Leyton, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La Procuraduría General de la República, a través del Departamento de Antilavados, afirmó que hay una amenaza real de infiltración del dinero sucio proveniente del narcotráfico en esta campaña política. Germán Miranda Villalona recordó que en el país ha habido extraditables que financiaron la campaña política de ciertos candidatos. Es el mundo abierto de que el que tenga más dinero aplasta a los demás. Y entonces, si es así, ya imagínense lo que eso puede significar, el descontrol, sí, la falta de supervisión, todo eso entonces va a crear una situación que por más que uno quiera, se infiltrará algo. Mientras que la coordinadora de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, afirmó que el lavado de dinero y el financiamiento de la actividad política por cárteles de la droga debe combatirse con todas las herramientas legales. En República Dominicana urge la adopción de medidas, políticas, normas que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir la incidencia del crimen internacional organizado en la actividad política. De su lado, el especialista en lavado de activos, Eiromi Castro, afirmó que los partidos deben enviar a la ciudadanía una señal de transparencia de quiénes son los que están financiando su campaña política. El financiamiento de los partidos políticos debe sujetarse a determinados principios, entre ellos podemos citar la transparencia de la contabilidad, el origen de los fondos, la austeridad, la legalidad, el apego a la legalidad, igualdad de oportunidades para los participantes, respeto a los derechos de los partidarios para conocer el monto y la fuente del financiamiento de las estructuras políticas. Los entrevistados dijeron que ha habido poca voluntad política de los partidos para evitar que estas entidades se vean permeadas por el dinero sucio. Esto es todo lo que tengo por el momento, Catherine. Ahora regreso contigo a los estudios. Gracias, Leyton.